en breves minutos, segundos, Garipula en vivo. American Heritage Foundation United proudly presents the Clifford J. Palacio Garifuna Language and Culture Academy Online. It's every Wednesday at 7 p.m. Pacific Standard Time, 10 p.m. Eastern Standard Time, through www.lmbroots.com in the Bronx, New York, and www.radiocentroamerica.com in Los Angeles. Classes are free and for the entire family. Download the homework or handout from Facebook's Garifuna Language and Culture Academy page or from www.garifunaheritagefoundation.org. All radio programs will be recorded and archived on YouTube's Gafu channel for on-demand listening. This project is made possible in part by a grant from the Alliance for California Traditional Arts in partnership with the Walter and Elise Haas Fund and the William and Flora Hewitt and the James Irvine Foundation. Ok, familia, buenas noches. Le damos la bienvenida hoy cordialmente desde Digital Studios en La Buga, Livingston, a nuestro queridísimo y respetado profesor Elmer Mauricio Enrique Bermúdez para presentarnos la lección del día de hoy. Así es de que bienvenido a Arufu Dahati, a Buti Guño, a Ida Beña Guño To. Son casi lida Dan Roni, Buti Guño. Buti Guño es un agamba a mutu, tawada watu la mida meriga, causun LMB Roots. Mabu ye hon sun agamba tia reti kunyonle yagi la buga ye tira ye digital la buga studio mama indio guru wele la buga indiwa ken la rengune roni figueroa hon yege gunda tia tia huala huala wama agamba bueno hibri ario wa lugara bela wafani hafuma fiu dimure más lani na vereru garifuna. Buenas noches a toda la audiencia de LMB Roots, asimismo Radio Centroamérica. Hoy nos encontramos desde Digital La Buga Studio en Livingston Izabal, en La Buga Livingston Izabal, por supuesto, hoy salados acá, pero bueno, seguimos en la misma para compartir con ustedes hoy junio 1 de 2016, las partes del cuerpo humano, composiciones de los saludos y conversaciones en idioma garífuna, porque, bueno, pero yo creo que nos hará falta el tiempo y estaremos compartiendo algo más con ustedes, si es que nos falta para poder ajustar la hora. Así que muchísimas gracias a ustedes por permitirnos ingresar a la intimidad de sus hogares. Para trabajar parte de lo que es el cuerpo humano y composiciones de los saludos y conversaciones en idioma garífuna. No es más, hoy tenemos una dinámica para ustedes, ya que, bueno, aprovechando la estancia acá hoy en Livingston, y por qué no decirlo, me tengo una parte con la cual o con el cual debo de compartir con alguien, porque nos tocan las composiciones de los saludos y las conversaciones. Y a dar un ejemplo que es importante el idioma garífuna, pues hoy me acompañará mi bebé, uno de mis bebés, para poder pasarla, para poder compartir conmigo la parte de las conversaciones. Esto es corto, pero bueno, lo hacemos así para que tenga una dinámica más clara en idioma garífuna. Ronnie. Claro que sí, la bienvenida para cada uno de ustedes esta noche. Tenemos sintonía total, tenemos sintonía en todo el área de Los Ángeles, también en Guatemala, en vivo sintonizados. Varias personas ya están presentes apoyando este proyecto que es muy importante. Tenemos que recordarles también de que pueden seguir la lección del día de hoy a través de la página de internet de Gafu Garifuna, a través de la página Garifuna Language and Culture Academy, que es un grupo público para poder seguir las clases de cerca. Así es de que el día de hoy, primero de junio, tenemos partes del cuerpo humano. Así es de que adelante, Arufu Dahati. Desde Digital La Buga Studio dice así: Italia la Engu, Luma Ge, La Buga Ge Ugan,
Tira que digital la puede estudiar. Y chisle, cabeza. Y debris, cabello o pelo, conocido así. Aribug es la mandíbula. Agu, los ojos. Abu, huesos. Agu son los ojos. Abu con B, U es, son los huesos. Arige es oreja. Igiri, nariz. Iyumo es boca. Iyumaru, labios. Igino, cuello. Egei, hombros. Anigugu, pecho. Arunan, brazos. Amidani, cintura. Iranago, cintura. Urakei, estómago. Ladu, es abdomen. Ujobu, son las manos, la muñeca de la mano. Ujobu son las manos o la muñeca de las manos. Liraño ujobu son los dedos. Liraño ujobu son los dedos de las manos. Liraño ugudi son los dedos de los pies. Aruno, no, se dice uruno, es antepierna, es uruno. Uruno, sí, es antepierna. Vamos a ver si rectificamos ahí la pronunciación. Uruno, sí, es uruno, antepierna. Ugudi son los pies. Liraño ugudi son los dedos de los pies. Y gachirgu son las rodillas. Vamos repitiéndolo en idioma garífuna. Warenga lihun lida garífuna. Y chugu, idibri, aribugu, agu, abu, arigei, igiri, iyumon, iyumaru, igina, egei, anigogo, aruna, amidani, iranagon, uragei, ladu, uhobu, liranya uhobu, uruno, ugudi, liranya ugudi, igachirgu, ichugu, cabeza, idibri, cabello o pelo, aribugu, mandíbula, agu, ojos, abu, huesos, arigei, orejas, igiri, nariz, iyumon, boca, iyumaru, labios, iginan, cuello, egei, hombros, y anigogo, pecho o pechos, arunan, brazos, amidani, cintura, iranagon, cintura, uragei, estómago, ladu, abdomen, ujobu, manos o muñeca de las manos, liraño ujobu, dedos de las manos, urunon, antepierna, ugudi, pies, liraño ugudi, dedo de los pies, y gachirugu, son las rodillas. Esas son las partes del cuerpo humano, el título en idioma garífuna, el lani título lida garífuna, aborengulu lumegegu ugubu lida garífuna, y ligía partes del cuerpo, humano, ve lida asibañulu chumaga, aborengulu aloagu lida garífuna, lumegegu ugubu lida garífuna. ¿Alguna duda que tengamos por ahí o un complemento, Ronnie? Bueno, sí, excelente. Bienvenidos a todos los que están en sintonía total. Un saludo muy cordial para la gente linda de San Diego que siempre están sintonizados.
allá en Nueva York, también sintonía total a través de Radio Centroamérica y lmbroots.com Radio. También saludos a la gente linda que nos escucha en Encinitas, California. Ahí sí, así es de que están sintonizados totalmente a través de las dos emisoras cada miércoles a partir de las 7 de la noche, hora de Los Ángeles, y 10 de la noche, hora de Nueva York. Sigue también el juego de la acción de la selección de Guatemala. Estamos con el marcador 0-0 todavía, así es de que les llevaremos las noticias si es que cae un gol ahí. Adelante, profesor, con la clase de garífuna. Excelente, gracias, Ronnie. Vamos a reiterar nuevamente esta parte de los cuerpos humanos. Waringa yali liri lumege gungu bulida garifuna luba yara pela wabeluru lida lacharugu abusurugu ni wabusuru lida garifuna. Entraremos nuevamente, reiteraremos y luego entraremos a la composición de los saludos en idioma garífuna y parte de las conversaciones. Hoy sí estamos adentrándonos más a nuestro aprendizaje del idioma garífuna. Ichugu, idibri, aribugu, agu, abu, arigei, igiri, iyumu, ikinu, iyumaru, egei, anigugu, arunu, amidani, Iranagu, Uragei, Ladu, Uhobu, Lirahinyo Uhobu, Uruna, Ugudi, Lirahinyo Ugudi, Igachirga. Podemos decirlo también de la siguiente forma, que puede dar lo mismo, Gyara Tiwade Uni, Lau Amu Luyeri, Relichu Belia Meme, Igachirga. Son las rodillas, Liraji Ugudi, dedo de los pies, Ugudi, son los pies, Uruna, antepierna, Liraji Uhobu, dedo de las manos, Uhobu, manos o muñecas de las manos, Lad, es abdomen, Uragei, estómago, Iranagon, cintura, Amidani, Aruna, brazos, Anigugu, pecho, Egei, hombros, Igina, cuello, Iyumaru, labios, Iyumo, boca, Igiri, nariz, Arigei, orejas, Agu, huesos, Agu, ojos, Aribugu, mandíbula, Idibri, cabello o pelo, Ichugu, cabeza. Ahí estaríamos con la composición del cuerpo humano, las partes del cuerpo humano en idioma garífuna. Ligia lumege gumbei ugubu lida garífuna. Que jamoa wane uguele cuerpo, ligia ugubu ben, ligia wagubu ben. Que wabo wane uguele nugubu, abane uguele chumag es mi cuerpo. Lumege gu, le lacharugu. Lausunti y Warengu Lau, parte del cuerpo humano en idioma garífuna, Lumege Ugubu, Lida Garífuna, o Lida Vereru Garífuna, Waduruñe Uguñe, Aba Lida Sisi Hati, Biamilu Di Sisi, Lumege Ugubu, Lausun Lacharugu, Abusuruguni, Lida, Lausun Llano, Lida Vereru Garífuna. Gole, Gunda Nanasandri Unua, Nas Gregdali, Guaparen jamurus luma nisani, abajate que nisani, lagu, lacharo, abus ruguni, lida, vereru garífuna. Niris wey liri hon, larigiti abagiara bela, guaparen haluma, abati labus runo, abati nona bune, ita luba, giara bela, guadigne, reiti puñole. Hoy traemos a la composición de los saludos en idioma garífuna, nuevamente lo reitero así. Se dice en garífuna, lacharugu abusruguni, lida garífuna. Hoy estaré compartiendo con uno de mis bebés para dar constancia del aprendizaje del idioma garífuna y de la suma importancia del mismo, ya que esta parte es mejor
ser acompañado, o sea, que sea dinámico y a que me haga la pregunta y me la responda yo mismo. Cabal, me cayó esto estar acá hoy. Y bueno, estaremos compartiéndolo con él. Su nombre es Gerson Ever Janil, que estará compartiendo con nosotros esta noche. Así que colocaremos esto en speaker para que se pueda escuchar. Claro que sí, adelante, adelante. Saludos muy cordiales para Lynette Gentle, Freddie May P. Miller, Freddie May P. Miller, Delmi Cruz García, and many, many more people who are tuning in live tonight, including Olga E. Martinez González, who has shared a lot of this information. También un saludo muy cordial para nuestros hermanos traileros que están manejando a través de las arterias de los Estados Unidos, de estado a estado, como Jabal Álvarez, también Tony Gotay, que siempre están en sintonía directa con lmbroots.com y Radio Centroamérica, y en especial hoy noche que tenemos las clases de Garífuna online a través de LMB Roots, Radio Centroamérica, y en vivo desde la Buga Livingston, donde ustedes pueden escuchar las olas del mar, ahí con el profesor Elmer Mauricio Enríquez Bermúdez. Adelante. Gracias. Bienvenido, bienvenido, papá, ¿cómo estás? Bien. Ajá. Bueno, quiero que nos saludes a toda la audiencia en Garífuna, por favor. Buenas noches, Viti y Dinafi. Viti y Julio. Guabelo era lido Lácharogu, Abusurun y lida Garífuna. Viti Binafi. En este caso cambiaríamos la dinámica, ¿eh? Viti Guño sería, para dejar ahí la constancia. Viti Guño. Viti Amidi. Viti Rambuello. Viti Binafi. Viti Guño. Viti Rambuello. Hoy, ahí estamos con este pequeño saludo. Hoy haremos la traducción hacia el idioma español. Ame tener una inulida de Arizona. Ame no una inulida de Chumayo. Viti Binafi. Buenos días. Viti Amidi. Este saludo se efectúa cuando se trata entre los horarios de 12 a 1 en la tarde. Viti Rambuello. Buena tarde. Viti Guño. Buena noche. Yara Tiwarenguni. Viti Binafi. Viti Amidi. Viti Rambuello o Viti Rambuello, Viti Guño. Narenga libu lida Garífuna, también para una no lida Chumaga. Viti Binafi. Buenos días. Viti Amidi. Buenas tardes. Viti Rambuello. Buenas tardes. Viti Guño. Buenas noches. Narenga yalibu. Ame para un inú, lida Garífuna, ame a nona de mi lida Chumaga. Viti Binafi. Buen día. Viti Amidi. Este saludo se efectúa entre las 12 a 1 de la tarde. Viti Rambuello. Buena tarde. Viti Guño. Buena noche. Ahí tenemos la parte o la composición de los saludos. Tenemos uno también que ya poco se escucha. A Niña Abaya Guama. Logo a Lila Gambú. Lila Verelu Garífuna. Pero ya la tuvimos en un Instagram. Piti Liranagua Inebeyo. Piti Liranagua Inebeyo.
Warengo in rating in a chiller, a rehabagidia, a midru, or Hidilubiabagidi, a midru, let my lure rubi, Yaratilangu beat a midi, let my lure rubi, Avalarenguño lago, beat Liranagua in every one. Cuando estamos o vamos de visita o a buscar a una persona entre el horario de 12 a 1 de mediodía, o sea, de 12 de mediodía a 1 de la tarde, podemos saludarle así, de esta forma, en idioma garífuna, Piti, Liranagua, Inebeyo, o Piti Amiti. Esto es lo que significa. Yaratieti, Guasgrilita, Lacharogu, Yaratieti, Guasgrilita, Lacharogu, Gimuri, Ida, Vereru Garífuna, o Yaratibarengu, Lacharoguyano, Nyururuti, Lita, Garífuna. Son conversaciones cortas. Anini Wama, personaje 1, que es el emisor, personaje 2, que es el receptor. Entonces, en esta parte figuraré como personaje 2. Ya coordinamos con el bebé para que pueda ser el emisor del mensaje o de los saludos o de la en la composición de las palabras cortas en idioma garífuna. Lida Lázaro, si muere en Niro Ruti, Lida Garífuna. Viti Binati. Recibio. Y la viña. Sereme Luni Faradio. Gracias, Tima. Ángel Cubero. Maradio, Tima. Bien. Alión Badibu. Nubia. El número. La diga. Galena de Numoto Nubutu. Son Lira Mariba. Nigira Dibu. La diga. Neibuga. Viti, Pita Lala, Gunda Tina, Narinidi. Ayo. Ayo. Was Gradidali, Lida, Chumaz, Waringa Lilia Chumaz, Noeva Diama, Nueva Aba, Nueva Diama, Lida Lázaro Guyano, Nierre Rengi, Lida Garifuna, Wasiga Lilia Chumaz, Wasibanulu, Lari Gabo Wagiri Budalu, Lidon Garifuna, Wasiga Lilia Chumaz. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? A Dios las gracias, estoy bien. ¿Y tú? Yo estoy bien. ¿Hacia dónde vas? Iré a pagar número porque soñé a mi madre. Todo eso está bien. Te dejaré porque me iré. Adiós. Está bien. Gusto de verte. Adiós. Adiós. Giribu Wadigali, Lida Garifuna, Giribu Wama Lidon Garifuna, Nueva Diama, Bugameaba, Nueva Diama, Adiós, amén. Viti Vinafi. Recibio a ti. Ida Biña. Seremen Lufa Radio, Magadetina, Ajimbuya. Magadetina, Adiós. Jalión Badi. Neibuga, Afaija Número, La Diga, Gavena de Numoto Nuguto. Son Lira Mariba. Nigira Dibu, La Diga Neibuga. Vinti, Itarala, Munda Tino Naridi. Ayo. Ayo. Esta es la composición de unas conversaciones cortas que hemos realizado. Para que se puedan dar cuenta que primero empezamos con las letras de los vocales, después los abecedarios, también teníamos por ahí las consonantes, también trabajamos las preguntas, no trabajamos, después trabajamos las oraciones y poco a poco vamos conformando para poder hacer primero los saludos y después hacer una conversación corta para compartirla con ustedes. Guru, mi abu batati vida, libuña dimori vida garifuna, largi, lacharo dimori vida garifuna, abu batini alvida hamei, adiga wamei, aliga wagia, kiri animalu, aliga tiwagen, taragu dimori vida garifuna, casa wagu niduhenu, casa wagu wadigu balilira, wadigu balilira, gayara vela, aprende reina wamani, Lacharo Vereru, Vereru, King Garifuna, o King Garifuna, Lida Abaluaru,
sus apreciaciones, Ronnie, desde acá, Digital La Voz Estudio para Radio Centroamérica y el LNB Root. Wow, pues gracias. Tenemos tenemos sintonía total allá en Tegucigalpa, Honduras, ahorita también en San Diego, California, varias familias sintonizadas. Obviamente tenemos un gran alcance también desde Panajachel, Guatemala. Nos están escuchando. Saludos muy cordiales para Pana, esa gente linda que nos tiene sintonizados allá en vivo y a todo color. Honduras, también Tegucigalpa, muchas gracias por estar en sintonía. En el Bronx, Nueva York, allá en el centro de Los Ángeles, también a través de Radio Centroamérica. Estamos en sintonía de Garífuna Language and Culture Academy. Aprenda Garífuna online todos los miércoles a partir de las 7 de la noche a través de LNB, roots.com radio y www.radiocentroamerica.com. Adelante, Arufo Dahati, Elmer Mauricio Enríquez Bermúdez, desde Livingston, La Buga, Guatemala. Guadiga y Ali, Luke Yarabila, Yiru Nihu, Abayawati, Yirin, Lidon, Am. Vinti Bilashi. Recibi, Guatim. Ida Sina. Tereme, Lu Faradio, Magadje Sina, Ahim Buwim. Magadje Sina, Gen. Alion Badi. Nui Buga, Afai Hanumeru, Ladiga, Gavena, Dunumotu, Mokucho. Tum Lira Mariba. Nigira Dibu, La Diga Neibuga. Luigi, Itarala, Gunda Tino, Marihi. Ayo. Ayo. Bueno, ahí estamos, Tereme. Tereme. Ahí estamos, bebé. Gracias. Gracias por su apoyo. Tereme, la olvida. Ajá, ahí estamos entonces con la parte de la. De las. Conversaciones cortas en idioma garífuna, o aprende vino o ni, la cerugu, ya no ni rerupi, el chat y vida, verero garífuna. Y ahora si bien, guante del humo, amo, y don amo ya, arenque o mal y ven, uba, a mí ni gua, la cerugu. La cherubu, ha cherubu wadukin, lida garifuna, anige wama, ha cherubu wadukinu, lida garifuna, na chilo ekduwele luroni, uguye meme guño lu gyara bela la fitre nehu, lida afante hatu dimure, haré llegar esta parte para Roni, para que lo pueda colocar en la pantalla, para que ustedes puedan ir también siguiéndonos. Noguchu, mi madre. Noguchi, mi padre. Nomagumeru, mi comadre. Nogufera, mi compadre. Nibugaña, mi hermana mayor. Namulelua, mi hermana menor. Nati, hermano mayor. Namule, esta palabra es muy sonada. Agambuati, Dimurile Saragu, Namule, mi hermano, este hermano menor. Nagutu, mi abuela, Naruguti, mi abuelo, Nidio, mi cuñada, Nibamu, mi cuñado, Nibarimo, mi yerno, Nofuri, mi tía, Niyaurite, mi tío, Niyamatiri, mi ahijada o mi ahijado, Nebenene, es mi madrina, Nebenene Iñaru, mi madrina. Nebenene Yeri, mi padrino. Ibari, nieto o nieta. Nanurija, mi hijastra, mi hijastro. Noguchu, Noguchi. Nomagumero, Nogufera. Nibugaña, Namulelua. Nati, Namule, Nagutu, Naruguti, Nidio, Nibamu, Nibarimu, Nofuri, Niyaurite, Niyamasiri, Nebenene Hinyaru, Nebenene Yeri, Ibari,
Nanúrija. Nanúrija, mijastra, Ibari, nieto, nieta, Nebenene Yeri, mi padrino, Nebenene Ñaru, mi madrina, Niyamatri, mi ahijado, mi ahijada, Niyaurite, mi tío, Noufri, mi tía, Nibarimu, mi yerno, Nibamu, mi cuñado, Nidiu, mi cuñada, Naruguti, mi abuelo, Nagutu, mi abuela, Namule, mi hermano, Nibugaña, mi hermana mayor, Namulelua, mi hermana menor, Nati, hermano mayor, Namule, hermano menor, Nugufera, mi compadre, Numagumeru, mi comadre, Nuguchi, mi padre, Nuguchu, mi madre, Ligia, Lacharugube, Hacharuguaduheño, Lida Garifuna. Esta ha sido la composición de nuestra familia en idioma garífuna. Ronnie. Excelente, excelente. Y cabe recalcar de que muchas personas ya se han olvidado de las palabras como comadre, compadre en garífuna. Y la tendencia es a decirlo en español. Muy triste saber de que esto ha sido así, pero yo creo que hay que retomar estas palabras otra vez y reintroducirlas al vocablo diario, del diario vivir del garífuna. Yo creo que es muy importante. También mi padrino, mi madrina, ya no es tan usado. Bueno, aquí en Estados Unidos, más que todo, mi padrino, mi comadre, mi compadre, son palabras que se han borrado del vocabulario de muchos garífuna. Entonces, yo creo que sería bueno reintroducir esas palabras. Cambiando un poquito de tema, el marcador final entre Guatemala y Venezuela fue de 1-1. Así es de que adelante, profesor, con la clase del día de hoy. Sereme, Ronnie, lo hago. Murusule, apanes, abibama, quien, que si crees, haremos una inigue. Lo guali, lo serunio, a timurile, vida, verero, garífuna, o lo guali, la yusuru. Lida briguayano aguamogua. Su seres tía, que en la es un irónico, mamá alguien y me diga, su seres tía, ya aguamogua, dímalo. Que hice que ya la tiguayano hasta lago, lo hago la buga. Allá no hago guía, lo hago barrio, o lida la amo un plazo, pero lo guali, la yusurú. Timorile, que en briguayano, no gucho, mi madre, lo guali, la yusurú, no guchi. Mi padre, abu biwane gulemeo, wa ma, arengo yinpa, ayano atiwa la ulida ligira, wa, lida, lida le wapani habrihuma, apiena lida la número 6, o lida la titi, pero ayano atiwa la ugu ma, lausun lida, lo agu pa, liget ma uceru biwale en lubara yamua, warengu nugucho, amen hianu moti uti, ni duheño garina, wu, lu kiara beila uceru ne, herero le higru be wagucha, wu, kempri nugucho, mi madre, no guchi, no mago mero, no gufera, ni bugaña, namule loa, nati, namule, yusu wati namule, anati namule, yusu wagili sarago, ni el muti widi wagambu be warihi bege bri tida apanse hati dimori, kembri haburi han lida Facebook, o lida tigibu liburu, yusu wati sarago namule, nagripe, Naruguti, Nidiu, Nibamu, Nibarimu, Noufuri, Niyaurite, Niyamasiri, Nebenene, Nebenene Ginyaru, Nebenene Yeri, Ibari, Lausun Nanurija. Nuguchu, que amo que es mi madre, Nuguchi, mi padre, Numagumeru, mi comadre, Nugufera, mi compadre, Nibugaña, mi hermana mayor, Namulelua, mi hermana menor, Nati, hermano mayor, Namule, hermano menor, Nagutu, mi abuela, Naruguti, mi abuelo,
Nidio, mi cuñado, Nibamu, mi cuñada, Nidio, mi cuñada, Nibamu, mi cuñado, Nibarimu, mi yerno, Noufui, mi tía, Niyaurite, mi tío, Niyamatiri, mi ahijado, mi ahijada, Nebenenehiñaru, mi madrina, Nebenenehieri, mi padrino, Ibari, nieto, nieta, Nanurija, mi jastro, Guayano, ya lo hago, Lachrugu, Lachrugu, Adu, Genulida, Garifuna, hemos hablado de la composición de no en idioma Garifuna. Y ahora tiene Guasubu, Dirunen, ya tiene Guasubu, Dirunen, Tachrugu, Aba, Lida, Garifuna, Teitigrida, Guayano, Agualago, Lachrugu, Adu, Genulida, Garifuna, Zuncate y Galú, Garuti. Podemos hablar también de las partes de nuestra casa o alrededor de nuestra casa en idioma garífuna. No está contemplado en la parte que enviamos allá porque en esta clase número 6 no calculé mucho el tiempo, pero sí podemos enviar la fotografía de la ilustración y todo para que se pueda copiar allá en el sistema. Gracias siempre por la comprensión. También saludamos a todos los a todas las personas que están en total sintonía, agradeciéndole por dejarnos ingresar en la intimidad de sus hogares, o otras personas, bueno, en sus oficinas, otros en sus carros y todo, y viceversa, pero ahí estamos para servirle, ampliando un poco más nuestro idioma garífuna, Funda, Tiolú, Larede, Verero, la Diga, Mabuseru, Tiolú, Uafei, Drune, Verero, Sereme, Jun, Sunja, Acher, Gubali, y Katy le ya que está aquí, dice que el empirut son la misma meriga, lo que era bella, la usungue tubana gafu, sereme, hon sunja, lida baña, Facebook, o tida la tibu libro, le tani gafu, lo que era bella japani, ani, awani que lida YouTube, y ahora tigue harigine, sun le apani jaumal, veluma el número aba, dadi un monsen, que haruga aba, la pigiru siti. Subudi wamei, tacharugu, waba, lida, garifuna, la salirugu, kumon, somburu, funedere, bena, ago aglei, gusina, lubara achibu wagle, touba waba, tuguburugu, waba, turageirugu, waba, tigibuye, waba, yarati, wagiri budagulago, la salirugo, es la sala, kumon, es el sanitario, puede ser el baño, somburu, cuarto, habitación, funedere, ventana, pena, puerta, ago aglei, baño, cocina, cocina, es el lugar donde se elaboran los alimentos o se hacen los alimentos. Lubara achibo guagle, lavandería. Touba guaba, la pared de nuestra casa. Tablu guaba, es el techo de nuestra casa. Tuguburu guaba, la altura de nuestra casa. Turageirugu guaba, el piso de nuestra casa, que muere en Uturagirugu, Yarati, Guayano al auto, Tidabu Berewaba, Yarati, Guayano al auto, Leturagirguaba, Yarati, el piso de nuestra casa, Tijibuye, Waba, parte frontal de nuestra casa, Toubayewaba, la parte del costado de nuestra casa, o el costado de nuestra casa, estamos compartiendo eso ahí, Ronnie, y luego enviaremos esto para que lo puedan comprar allá. Me gustaría también que amplíe un poco en inglés para nuestros hermanos garífunas allá en Estados Unidos y no garífunas. Well, thank you, ladies and gentlemen, for tuning in tonight. We are live and direct from the studios in Long Beach, California. This is Garífuna Language and Culture Academy every Wednesday from 7 p.m. to 8 p.m. Pacific Standard Time, and from 10 p.m. to 11 p.m. Eastern Standard Time.
We are live through www.lmbroots.com in Los Angeles through www.radiocentroamerica.com. I want to send a big shout out to all of our beautiful people in San Diego, California, listening live right now in Encinitas, in Tegucigalpa, Honduras, and Guatemala. Also in the Bronx, New York, Brooklyn, New York, and of course, many, many places. A lot of you who are listening on your smartphone, which I'm not able to really see here on the listening report. But thank you so much, and we nos vamos de vuelta, de regreso con el profesor Elmer Mauricio Enrique Bermúdez para continuar con la clase de hoy de Aprendamos Garífuna Online. Sereme, Ronnie Lobo, Ide Anilén, o Ide Mulén, Guares Rubeyaguita, Lobo, Lugara Vila, Guapanija, Murusu Huma, Yagye, Uguñe, La Bugaye, Gayara Vilan, Laredero, Guerrero, Garífuna, Lu Mabuli Duhamani, Wasani, Mabuli Duhamani, Wabanya. Gayara Yeti Wagi Budagu Lago, Tachero Guaban, Lida Garífuna, Subudi Wamei, Tachero Guaban, Lida Garífuna, conozcamos la parte o las partes de nuestra casa en idioma Garífuna. La Salirugu, la sala, común, sanitario, o baño, somburu, cuarto, o habitación, funedere, ventana, pena, es puerta, aguaglei, es el baño, es el baño donde, no sé cómo explicarlo así, pero es la parte donde está la regadera, cocina, cocina, lubara, achibo, guagle, lavandería, touba guaba, la pared de nuestra casa, tablu guaba, es el techo de nuestra casa, tubur guaba, la altura de nuestra casa, turage irugu guaba, yarati, idabu berela guaba, pero que si guayano la turage irugu, yarati muna daguela, pero guayano en again, lo hago, Leída Belaren Golia Chumalu, Atibañulu, el piso de nuestra casa. Tigibu Guewaba, parte frontal de nuestra casa. Touba Guewaba, es el costado. Tanaga Guewaba, es la parte de atrás, o sea, la parte trasera de la casa. O sea, la parte de atrás de nuestra casa. Estas son las partes que hemos compartido con ustedes, Lugia Huapani Abeguma, Rey Tiguñon Le, Lugia Arabela, La Juli Lugu, Huafurende, Lida Verero Garífuna, Sun Lira Huti, Lu Gayara Vela, Huapara Radu, Lu Mabuli Duhamani Huasanigo, Mabuli Duhamamugi Huabaña, Lida Sun Verero Garífuna, Lu Arederina La Buli Hamali Sarago, Mabuseru Atiati, Mabuseru Tiwati, Luki Arabela, Abule Dunei, Haon Garina, Haola, Abuseti Alu, Hafani Derunei. Giana Tie Wafani Hahuma, Rit Meme Gunyule, Liri Tumege Gu Kusina, Lida Garifuna. Giana Tie Wafani Hanihuma, Gamba Ume Bidu, Liri Tumege Gu Kusina, Lida Garifuna. Podemos compartir con ustedes también. Ya que nos resta tiempo todavía, tenemos un buen tiempo ahí para poder compartir otro aprendizaje con ustedes. Podemos compartir nombres de los utensilios de cocina en idioma garífuna. Dígame, Ronnie, le escucho. Ala Gudahoni, Kalila Bay, enfrente de nuestra casa, Lida Garífuna. Tikibuye, Waba, Lida, Garífuna, Ole, Lacharugu. Lacharogu, Tiri, Tumege, Guaba. Tigibu, Guaba, es la parte frontal. Tigibu, Guaba. Tigibu, Guaba, es la parte frontal. Pero no, me estoy, no logro distinguir la parte final de la palabra Tigibu, Guiñé. Tigibu, Guie. Oh, Guie, oh, ok. Tigibu, Guie. G en la pronunciación,
Lida Liri Dunio, Yara Tilanegu G, U, I, E, I, Tigibu Gie. Gie. O sea, de la cara del frente, de la casa. Ajá, lee la parte frontal, más no el rostro. Es la parte frontal donde puede estar el patio y el ingreso, principal. Ok, sereme en Arufu Tahati. Ajá, lalida en Aroni, lugar en un lida garifuna, lalida en Italia la larengu, tigibu y ubuele tigibu y be guapa, abatina en un lida garifuna, lida abatina en un lida garifuna en el día chumal, o así bañolo, tigibu y guapa le ñigue el beba guapelura, le ñigue el beba belo, le ñigue el beba patio, Nigel B. Aure, Iran, el Ligia Tigibu, Yebewaba, Nigel Vesmo Wabelo, Le Bena Letma Wusser, Belu Wabelo, Nigel Yen Tigibu, Yebewaba. Ahí estamos con la explicación, Ronnie. Ajá. Me gustaría que lo hiciera en inglés. La pregunta. Sí. Ok, the question I ask, professor, is how do you say the front of our house in Lidan, in Garifuna? Entonces, then he explained that the way you say it is Tigibu Gien, which is basically saying from the front of, and then Waba, our house. So Tigibu Gien, Waba, front of our house, the front of our house. That was the question that I asked Professor Elmer Mauricio Enriquez Bermudez, who is live right now from La Buga Livingston through lmbroots.com and radiocentroamerica.com. Adelante. Sereme, Ronnie. Liri tumege gugusina, lida garifuna, nombre de los utensilios de cocina en idioma garifuna, onzun abo gutina, iñerio, uguña, aunque iñerio. Gera tu bueno lo tabara si, uliero, Figiedu, Fudu, Ahirgulei, Saruedu, Rida, Dabula, Souduero, Fanie, Adiliglei, Kopu, Vero, Abuguaglei, Garubu, Watu, Budari, Budai, Machi, Gusinho, Kibise, Aseiglei, Egi, Ruguma, Loma, Regigi, Regigi, Ligeme, Ayusurbe, Wazuichago, Guele, Mayusur, Wamali, Regigi, Sarago, Lowali, Layusur, Regigi, Seguidame, Adán, Guía, Alwet, Nagelari, Dan, Ligía, explico, este último, Regigi, es el polletón, ¿no? Lo ocupaba mucho nuestro ancestro, extraño esos tiempos. Se ocupaba, bueno, tal vez dañábamos un poco los árboles, pero sí, se ocupaba un poco más. Nosotros como garífonas casi no contribuimos a eso, aclaro la situación, porque se ocupaba también cuando se pelaba un coco, entonces eso nos servía como para meterlo al polletón, para hacer las tortillas de harina, luta de turudia, tal de panqueque, o tal de la... la darara, pulali, adulo, lao, guaregi, algo así, una larga dan ligia, extraño esos tiempos. Tabara, sí, hispana, uliero, cuchara. Repetí otra vez la palabra después de regigi, por favor. Regigi fue el último. Oh, ok. Ahora iniciamos tabara, sí, no sé si es él. Sí, lo que pasa es que se oye un sonido en el micrófono que interrumpe a veces. Ajá. Ok. Dabara, sí. Espana, uliero, cuchara, figuedo, tenedor, fudu, spichel, ajurgule, es licuadora, saruedu, servilleta, rida, huacal, tabula, mesa, souduero, olla, o sea, directamente soya para cocinar, souduero, fanie, bolso, canasta,
Hablo acá del paní, nadime en el paní, la de que me atona ni mamá gaña, que me atona ni guaucho, o tona ni la da gaña, pero digo me guapani, rey que huele más a ñagri que el paní, agua tijote, tombo la lengua lida merigue en nylon, guasú de olía chumago, español bolsa, pero justi me hagué ti guapani un, café y na lo que ni ti, café y na que ni de gaña la paní. Me recuerdo cuando iba a comprar con canasta, ¿no? Entonces los niños molestaban pensando que era otra situación, pero sí, fuimos acostumbrados para ocupar esto, pero debido a eso se perdió la tradición de los pueblos ocupando ya las bolsas, que no tengo nada en contra, pero vamos dañando un poquito el medio ambiente, ¿eh? Entonces, claro, sí. El bolso que ocupábamos normalmente, al llegar, nosotros quitábamos lo que habíamos ido a comprar y nos servía para otro día, ¿no? En cambio, la bolsa, vamos comprando más y más y más y afectando un poco el medio ambiente. Pero podemos seguir acá, Fanny, bolso, canasta, Adili Glen, es la refrigeradora, otros le dicen freezer, Copu, es taza, Veru, vaso, Abu Waglen, es estufa, la que ocupamos hoy día es estufa, Abu Ghazlén. Garubu es carbón. Watu, leña, fuego. Budari o Budai es comal. Machi, fósforo. Gusiño, cuchillo. Jíbice, colador de yuca. Jíbice. Aseguilén es colador de coco. Jíbice es colador especialmente para yuca. Para poder secar la yuca, ¿no? Correcto. Se exprime ahí y sacar la mera esencia. Aceigüile es el colador de coco. Egi es el rallador. Ruguma es el colador o cilindro para secar la yuca. Regigi es el folletón, el que citaba, que es el que se ocupaba ancestralmente. Estamos ahí con la... y con los nombres de los utensilios, Awañi Lauliri, Tumegue Gugusina, Lida Garifuna, Nadiba Lilira, Lugiara Vela, La Juli Lidua Prende, Lugiara Vela, Lousa Rudan, La Diga Falda Giliwa, Kenzi, Minoto, Ronnie, su apreciación desde Radio Centroamérica y el LMB Roots. Sí, sería bonito si nos pudieras repetir todos los utensilios que se utilizan en la cocina, pues en lo que lograbas explicar cada uno y yo estaba dictando, copiando, y pues para poder transcribirlo en la página de Facebook. Así es que me faltaron unas palabras porque al mismo tiempo las estaba traduciendo, fue lo que me pudo atrasar mucho en capturar todas las palabras. Así es que, Arienga Yabé Fulaisi. Sereme, Ronnie. Sereme, Laos, un chance le dicho, venó lugar velana, paren a Uma. Uguñe, la buga, y vida que digita la buga estudio, hacienda café a más aragutuago, guafarija y yagüe, lu, honsun girigaja, agamba abayua, sereme guamuti yagüe, lu guayara vela, hagambuñoa, arija humé y le guafarija bequita, afanti jatigimuri, yagüe, uguñe guadima luguen, la buga lu sumubo, tabarasi, pana, guliero, cuchara, figuiedo, tenedor, fudu, pichel, ajurgule, licuadora, sarúedu, servilleta, rida, guacal, tábula, mesa, soudero, olla para cocinar, fanie, bolso, canasta, adilicule, refrigeradora o freezer, copu, taza, veru, vaso, abu guaguilé, estufa, garubu, carbón, watu, leña, fuego, budari, budagi, comal, machi, fósforo, cuciño, chillo, jíbice, colador de yuca o para secar yuca, aceitile, colador
para Coco o de Coco, Eggy, rallador, Ruguma, colador, cilindro que se ocupa para secar la yuca o para exprimirla, Reggie, es folletón, ancestralmente se utiliza, pero hoy ya son las pocas casas que lo usan. En vez de Reggie, hoy se está ocupando Abugogle, o sea, la estufa. Le meo a Reggie, Abuelo Serún, huele estufa. Son Lida Lu, Aguan Serún, Interciati, Guabuli Dunay, Tejigirben, Guazui Chagún, Sereme Lao, Afani Janile Roni. ¿Algo más? Sereme Naruf Dajote, yo creo que estamos bien ahí. Tremenda clase el día de hoy, mucho, mucho que aprender. Así es de que le pedimos a la audiencia linda que se reporten a nuestra página de Garífuna Language and Culture Academy, de la página de GAFU. Ahí nos pueden encontrar con todas las lecciones. Ahí ponemos todo lo que están escuchando en vivo y a todo color a través de la página de Facebook de Garífuna Language and Culture Academy Online. Así es de que bienvenidos. Esta fue la clase número 5, la quinta semana. Nos quedan 3 más para completar esta primera edición de segundo curso, porque el primer curso que tuvimos fue de la historia garífuna con el doctor Teodoro Aranda de Belice, y este segundo curso, que es el aprendizaje de garífuna online, está a cargo del profesor Elmer Mauricio Enrique Bermúdez. Tremendo trabajo, profesor, así de que nos vamos a ir preparando ya para poder repasar todo esto que aprendimos el día de hoy para regresar el próximo miércoles para poder aprender más. Tenemos una audiencia muy linda, completa, a través de todos los Estados Unidos, a través del mundo también. Tenemos sintonía en Honduras, en Guatemala, en Panajachel, también en la ciudad capital, en Encinitas, California, San Diego, totalmente sintonizado. Hay como 6 familias sintonizadas ahí en San Diego y también varias aquí en el centro de Los Ángeles, a través de RadioCentroAmerica.com. ¿Algo más que quiera añadir, Arufo Dajati? Solo, Bruni, si nos pasáramos a los números ordinales, sería Litisi. Ok. Sería la sexta clase hoy día. Claro que sí, los hoy números es la ordinales. Sexta, sí. Hoy es la sexta, perdón, pues, claro que sí, estaba, ajá, estaba leyendo hoy mal. Hoy es la sexta clase. Andaba perdido entonces. Okay. Solo el gulú, ya la vela, guayano, amuruzo, el budri, le lupe, guayín, el urua, le lupe, guapane, anejuma, la urua, guapuen, le lupe, abajo, luma, y el número, aba, luma, y gararugo, lida, garifuna, guapuen, le lupe, lo aguti, la llano, tarilu, dimisan, guapuen, le lupe, lo aguti, guapuen, le lupe, lo aguti, abajo, luma, y gararugo, tarilu, dimisan, Lita garifuna, lu aje ichiga chansi, lita aba ora le lupe warihine, wafrender bagye luauti numeru afile huwati, lumage aba, darilu lidisi, numeru afile huwati, lumage aba, darilu lidisi, lawa tatria gleiti, frende wamemege, labu warugu, Frendi wa meme lawa tatri ale ti. Frendi wa meme ge. Lau. Atatri agle. Biangwa ti. Frendi wa meme ge luagu ti. Liri. Hamege gu. Garina gu. Lu hafaru. Para traducirlo así al idioma español. Podemos. La clase para la próxima semana. Yo primero. Estaremos con ustedes. Sería, si no me equivoco, sería junio 8, 2016. Aprenderemos los números de 0 a 50, desde el 0 a 50 en idioma garífuna, según la traducción, como lo hemos venido haciendo. También aprenderemos, sí, no, me pasé a la fecha 15, pero creo que nos dará tiempo. Aprenderemos también en los números ordinales del 1 al 10. Trabajaremos un poco de matemática la otra semana. Los números ordinales de 1 al 10. También aprenderemos números ordinales del 1 al 10 con la inicial pi y con la inicial ja. Y si nos resta tiempo, también
podremos tener con ustedes los nombres de los instrumentos musicales propios de la cultura garífuna. Así que para mí ha sido un gusto estar con ustedes esta noche, gracias a las personas que nos han dejado ingresar a la intimidad de sus hogares. Asimismo, también la buena voluntad de la página de GAFU y las personas quienes la conforman, a Ronnie allá a través de las radios. Muchísimas gracias a todas las personas quienes han hecho posible esto. Para mí es un gusto estar con ustedes, no tengo palabras para agradecerlo. Y estoy para servirles. Son Sunha Digbali, Luke Gayara Vila, la Sucere, Dun Sunwa Day Manule, Sereme, Ome Busereme Hu, Lauge Higiru Niu Alua Beluru, Jabion, Jabi Bararugu, Tidon Han Afisi, On Sun Yiriha, Adigbali Gatilu, Bidu Vila, La Fani Hun, Vereru Huma, Lu, La Frende Runua, Frende Hugueme Wamage, Frende Hugueme Humage, Oye, Busereme, Mabugon. Sereme, Narufu Tajati, gracias a toda la audiencia linda. Esta ha sido la clase número 6, la sexta semana. Nos quedan dos más para terminar esta primera prueba que hicimos de Aprenda Garífuna Online. Así es de que ya hemos hecho de conocimiento del profesor Hermen Mauricio Enrique Bermúdez, que nos gustaría que regresara para 8 semanas más. Después de terminar estas primeras 8 semanas, porque la audiencia realmente ha tomado un amor especial para estas clases y se dan citas semana a semana, especialmente la gente de San Diego, la gente de Los Ángeles, la gente de Nueva York, la gente a través del mundo, a través de Honduras, de Guatemala, se han dado presencia a todas nuestras clases. Así es de que pueden escuchar todas las clases que ya están grabadas a través de la página de GAFU Garífuna en YouTube. Ahí en YouTube pueden ir al canal de GAFU a escuchar las clases y poder escucharlas en su tiempo libre para poder repasar lo que hemos aprendido semana a semana. Feliz noche, Arufu Dajate, Buiti Guño, Dei Dimasu. Buiti Guño, Darila Uru, Aroni. Ayo. Hola, mi celuma. Hola, mi celuma. Bayanu Hanuma. On behalf of Garífuna American Heritage Foundation United, we thank you for joining us tonight to the Clifford J. Palacio Garífuna Language and Culture Academy Online. Don't forget, tune in every Wednesday at 7 p.m. Pacific Standard Time and 10 p.m. Eastern Standard Time through www.lmbroots.com in the Bronx and www.radiocentroamerica.com in Los Angeles. Classes are free and for the entire family. Download the homework or the handout from our Facebook's Garífuna Language and Culture Academy page or from www.garifunaheritagefoundation.org. All radio shows are recorded or archived for your online demand. So you can find it on YouTube's GAFU channel anytime 24/7. This project is made possible in part by a grant from the Alliance for California Traditional Arts in partnership with the Walter and Elise Haas Fund, the William and Flora Hewitt, and the James Irvine Foundation.